Hoy vengo acompañado de una mascota muy discreta, muy pequeña, una mascota de la que yo guardo un recuerdo de infancia muy especial. Se trata de los hámsters. Yo me acuerdo cuando teníamos pues 7, 8 años, como en nuestra clase, pues los hámsters pues se volvieron una mascota muy popular y solíamos ir con unas pequeñas cajitas, cada uno con el nuestro, y jugábamos en el recreo pues a cruzarlos, a ver cuál era más grande, a ver si sabíamos distinguir entre macho y hembra, en fin. Los hámsters son unas mascotas que a algunas personas les recuerdan a los ratones, pero realmente, pues aunque son roedores, pues desde mi punto de vista son muchísimo más simpáticos y no tienen nada que ver. Y son unas mascotas realmente cariñosas. Van muy bien con los niños porque no son nada agresivas. Es interesante cuando tenemos un hámster, fijaros, esta es una variedad de las más pequeñas que existen. Este es el hámster chino. Ya veis, hámster, que en alemán quiere decir acaparador, se caracteriza porque a los dos lados de los mofletes suelen tener unas bolsas, lo que le estoy tocando yo aquí con los dedos, estas bolsitas, a los dos lados de los mofletes, en los cuales ellos acaparan comida. El hámster es un animal que se mueve bastante en su hábitat natural y va siempre acaparando comida que almacena aquí y luego, pues bueno, pues la suele guardar para cuando no tiene y necesita el alimento. Entonces ya veis que son animales muy dóciles. Vamos a diferenciar entre machos y hembras, que es realmente muy sencillo. Para ello hay que cogerle, la buena zona para coger un hámster, como a la mayoría de los roedores, es el pellejito este que el pobre parece que se retuerce un poco, pero es el pellejito ese que hay detrás de las orejas, que es donde le coge la madre a las crías para transportarlas cuando son pequeños. Y si nos fijamos, este que tiene como dos agujeritos ahí, muy juntos uno tras de otro, es una hembrita. Se trata de una hembrita. Vamos a ver si buscamos algún macho, que creo que había uno. Vamos a ver este de aquí. Ah, mirad, aquí está el macho. Aquí está. Fijaros que este ya tiene los agujeros más distantes. Uy, este no se quiere estar quieto. Vamos a coger así. Tiene los agujeros más distantes y el de arriba sería el pitilín. Además, pues si apretamos un poquito en la zona de la ingle, vemos que los dos bultitos de los testículos, de las pelotillas, pues también aparecen. Bueno, pues esa es la forma correcta de diferenciar un macho y una hembra, porque normalmente exteriormente son muy parecidos de tamaño. Y eso es muy importante, porque aunque los hámsters son unos animales que están perfectamente adaptados a vivir en soledad, son unos animales solitarios, mirad qué preciosidad. Esta es una hámster hembra de la variedad panda. Tiene este color tan característico, negro y blanco, y además, fijaros que tiene aquí cinco pequeños descendientes, que los está en estos momentos cuidando y amamantando muy bien. Yo, desde luego, que no voy a tocar a los enanos, porque los hámsters suelen practicar el canibalismo y cuando notan que las crías han sido manoseadas por ejemplo, incluso por un ser humano, que tienen olores extraños, etc., a veces les atacan y las, por así decirlo, pues las comen. Entonces, siempre que tenemos crías, en el nido nunca hay que cambiar nada. Sí, podemos tocar a la madre, acariciarla porque nos conoce, pero siempre a las crías dejarlas bien. Y lo que os quería decir es eso, que es muy importante saber si tenemos machos y hembras porque estos animales son muy prolíficos. Desde la edad de 5 o 6 semanas pueden ya empezar a tener camadas entre 4, 10, incluso 12 pequeños hámsters. Suelen tener hasta 7 camadas al año y imaginaros que si no se pone un control, pues estos roedores, pues la verdad es que se pueden propagar enormemente. Por lo demás, tenerlos es muy sencillo. Siempre hay que tener en casa una jaula suficientemente grande, también juguetes, zonas de laberintos, zonas para que el animal se expanda, una rueda. Y estos, cuando estemos nosotros fuera de casa o cuando estemos, vamos a decir, durmiendo, siempre los tendremos que tener bien atados, porque si no se nos pueden escapar por casa y nos podrían dar un susto, desaparecer, incluso, bueno, ocurrir un accidente. Y ya os digo que son unas mascotas muy ideales para los niños, suelen vivir poco, de 2 a 3 años, no más, y bueno, pues es una forma correctísima para que los niños adquieran su primer contacto, su responsabilidad con una mascota, y desde luego yo le tengo un cariño enorme al hámster. Bueno amigos, espero que os hayan gustado estas dos variedades de hámster.